En alto rendimiento es el límite entre lo fisiológico y lo patológico, ¿eh? Es el límite entre lo bueno y lo malo. Los deportistas de deportes extremos muchas veces superan ese límite. Conviven con el dolor es crónico y el dolor forma parte del deporte de alto rendimiento. Tiene que estar muy entrenado desde el punto de vista psíquico y desde el punto de vista físico y desde el punto de vista fisiológico. Sin una cuota muy alta de pasión, nadie puede hacer alto rendimiento porque implica dejar todo. Es peligroso. Impone que ese organismo se enfrente a la muerte, en definitiva. Vamos a situarnos en un día de regata donde las condiciones son que más cómodos nos sentimos. Está todo tal cual lo planificamos y lo planeamos. La largada es ideal. Largás como vos sabés largar. Primeros metros lo haces con mucha velocidad. Te posicionás. Hagá la posición de los barcos alrededor tuyo. El barco tiene velocidad, tal cual lo habías probado y chequeado. Nosotros sabemos que la mente tiene un poder muy fuerte sobre el cuerpo y encontramos que esa mente se podía potenciar para que en determinados momentos esa persona pueda hacer un clic y enfocar toda su energía en una sola cosa. Eso es el trabajo mental que uno hace para prepararlos para un momento determinado, un momento donde vos definís ganar o perder. Yo recuerdo cuando era chico que acá en el Náutico veníamos todos los días. Nosotros teníamos la actividad de Optimis, que es con la clase que nos iniciamos, no solamente yo y mis hermanos, sino todo el mundo que se inicia en la vela, arranca con la clase más chica que es Optimis, más o menos a los 8 años uno arranca y hasta los 15 años. Y bueno, yo me acuerdo que veníamos todos los días y navegábamos, menos los lunes, todos los días, así que uno siempre trata de hacer fútbol, básquet, natación o cualquier cosa, pero el fuerte fue siempre el Optimis y hasta el día de hoy tenemos esa pasión. Julio siempre fue muy machacador en lo que él se proponía hacer. Él venía y navegaba y estaba con la vela y acomodaba su barco y bueno, era muy trabajador en ese sentido, ¿no? Y en las regatas, bueno, yo lo he acompañado muchísimo y bueno, venía al bote donde teníamos las cosas de los chicos y él se acomodaba la vela, otros venían que le acomodé el barco para salir a navegar y él se acomodaba todo él. Desde muy chico vamos forjando nuestra disciplina. Tenemos que estar muy activos y muy disciplinados, tanto para ir a armar el barco, tanto para cuidar el barco, para llegar a la regata, para probar, porque si uno no llega a la regata no puede competir. Y entonces desde muy, muy chiquito ya vamos sabiendo que la disciplina es fundamental. Y después, bueno, cuando la volcamos al alto rendimiento, sí o sí tenés que ser muy disciplinado. Tanto en las comidas, en los descansos, en los entrenamientos. Desde mi punto de vista, lo central para que a un deportista le vaya bien es la pasión por el deporte
es muy importante que cuando es chiquitito pase por diferentes deportes y elija ese deporte y sienta desde las vísceras que ese deporte le gusta, porque después, si quiere ser un deportista de alto rendimiento, va a tener que dejar mucho de lado. Y los costos son mucho menores cuando se elige desde las vísceras, desde el corazón. Después de los 15 años pasa a la categoría láser. Ese también fue un gran tema porque salir a conseguir un láser, salir a conseguir el apoyo de un chico que quería dedicarse a esto. Hay otros objetivos aparecieron. Había objetivo panamericano y bueno, y el objetivo olímpico que estaba más allá, ¿no? Yo me acuerdo de cuando él empezó a nadar en la clase láser, todo el esfuerzo que él hacía. La verdad que en nuestra familia no nos sobraban muchos recursos, al contrario. Y él, bueno, él lo tenía bien y claro que quería hacerlo. Y yo me acuerdo de justamente el esfuerzo que hacía para ir a entrenar o para poder viajar a los campeonatos sudamericanos o siempre de alguna forma él se le arreglaba para ir pidiendo cosas prestadas. Amigos, gente que él no conocía ahí en San Pedro que quizá le prestaba dinero como para que él lo pueda realizar y después de alguna forma se lo iba devolviendo. Yo me acuerdo en el año 2005, que yo tenía 25 años, una de las cosas que más me marcó fue en el Campeonato Mundial de Fortaleza en Brasil. Yo terminé 19 y Diego Romero de Argentina terminó como subcampeón mundial. Entonces mi objetivo para llegar a los Juegos Olímpicos era ganarle al subcampeón mundial, no era ganarle a Diego Romero o a alguien que esté cerca de mí. Y ese objetivo, nada, era muy, muy alto en alcanzar, pero bueno, me quedaba un año y medio para afrontarlo. Ahí es una cuestión de personalidad muchas veces. También es una cuestión de ponerse metas, de tener claras metas, no solo de lo que se quiere lograr, sino metas cotidianas de entrenamiento, por ejemplo, de qué aspectos yo necesito trabajar para llegar adecuadamente preparado al día, el día en que voy a desarrollar la competencia o la actividad que en donde piense, en donde estoy buscando superar algún límite propio. Entonces, Julio, por ejemplo, cuando él se decidió a hacer la campaña olímpica, se vino a vivir a Buenos Aires para poder entrenar acá con estas condiciones, combinado con las condiciones de navegación exigentes como en el Río de la Plata. Entrenábamos acá en Dársena Norte 5 o 6 días a la semana, todas las tardecitas, de 3 a 6 de la tarde, todos los días navegamos y persiguiendo ese objetivo de lograr la plaza olímpica, ser el seleccionado de Argentina para representar en ese juego olímpico que bueno, que el primero siempre te marca y más para un deportista amateur. Es muy particular este deporte. Cada barco requiere de características físicas distintas e incluso hasta de biotipos distintos. Nuestra competencia son 7 días seguidos, 14 regatas, que las regatas duran 1 hora y cuarto. Entonces tenés que estar muy fuerte físicamente para que te responda la mente, digamos, para estar con todas las actitudes y aptitudes bien frescas para nada, hasta llegar al último día y poder definir un campeonato. Y entonces hay que entrenar mucho. Y nuestra clase sobre todo es muy exigente, tiene muchas variables.
requiere muchísimo entrenamiento, tanto de fuerza, potencia y resistencia. Esas tres cosas aplican en cuanto a lo físico. Todo el peso del cuerpo lo banca las piernas y a su vez las piernas transmiten los movimientos que uno hace del cuerpo. Cuando viene una ola, necesitas que el peso está más atrás, te la hace más fuerza con la pierna de atrás, y después cuando ya pasó la ola y hay que bajar la proa del barco, nada, hace más fuerza con la pierna de adelante, y así lo vas llevando como para que hagas un jueguito de colgarse o de corpear el barco, como para que el barco vaya lo más prolijo posible en el agua y da la mayor velocidad posible, ¿no? Entonces hay que ser realmente fuerte y disciplinado para la preparación y estar concientizado que muchas veces las cosas no podemos manejar absolutamente todo. Hay muchas cosas que no puedes saber porque dependes de un factor que es el viento, que no es 100% seguro. Entonces, uno lo que puedes manejar son las estadísticas y las tendencias, y en base a eso hacer un lineamiento en la planificación. A su vez, un peso dentro de un rango aceptable para poder ser competitivo. Nuestras clases no tienen límite de peso, sino que es abierto de peso, pero para poder ser competitivo y pelear hacia una medalla o un podio hay que estar dentro de cierto rango. En laser tenés que pesar 82, 84, 85 kilos, que es el estándar óptimo del barco. Yo siempre estoy en el límite para arriba. Pero nada, si tenemos una competencia de poco viento, uno afina mucho en la comida y se mentaliza a estar más flaco, más liviano para esa característica del campo de regata. Hay que sentir mucho el barco, con poco viento no influye el físico, sino ya pasa a ser muy mental porque la concentración es un factor fundamental. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a respirar profundo, inhalo con la nariz, inflo el pecho, lo voy largando suavecito. Primera marca, derivás primero, primer reach, lo haces planeando, tal cual te gusta y es lo que más querés. Llegás a la última boya para entrar en la última pierna, hasta que cruzás la línea de llegada. En la primera posición. Yo trabajo mucho el tema de la ansiedad y también trabajamos el tema de la respiración y de la visualización. Incorporamos en los años 90 conocimientos adquiridos en otras disciplinas como el yoga. Entonces, ese conocimiento lo pusimos dentro de una planificación donde empezamos a entrenar la mente. Visualizar es una técnica muy común que usamos muchísimo en psicología del deporte. Así como el entrenamiento físico es del músculo a la mente, algunas técnicas como la visualización trabajan de la mente al músculo. Es el camino inverso. Y es ver con los ojos de la mente de manera detenida lo que se precise. A esas visualizaciones uno le da un esquema puntual, es decir, vamos a entrenar largadas, vamos a entrenar viradas, vamos a entrenar estoy en esta posición, tengo que resolver de esta manera, estoy en esta otra posición, tengo que resolver. Todos son escenarios posibles que lo hace la mente, y al poder la persona poder visualizar y construir esa imagen, automáticamente el cuerpo empieza a incorporar ese conocimiento. Y eso fue lo que nosotros profundizamos. Ese entrenamiento mental que te lleva a tener esas respuestas de manera automática. Si busco mejorar ciertas maniobras, ciertas sensaciones del barco, las visualizo, me las imagino y las trato de incorporar sintiendo las sensaciones que uno lleva arriba al barco. Pero hay otra visualización que nada, que la hacemos con el campo de regata, es de la imaginarse lo que puede llegar a pasar, que también es más periférica, más amplia, es una visualización más amplia. Que bueno, después cuando te vas arriba al barco
La verdad que cuando uno ve a su alrededor, se da cuenta mucho más fácil de las cosas. Cuando haces la práctica y estás visualizando una situación particular, las pulsaciones suben, la presión sube, empezás a transpirar. Hay una serie de acciones, de respuestas que el organismo da a esa situación, porque si el foco es verdadero, es auténtico y no hay una dispersión en el pensamiento, el cuerpo empieza a creer que está en esa situación. Y cuando nosotros, los observadores, los entrenadores que estamos ahí mirando cómo se realiza la práctica y vemos esos síntomas, decimos, estamos en el camino. Hoy nos toca correr adentro de la bahía. Nuestro sector va a ser acá. El pronóstico, lo que dice las tres páginas que revisamos, es que va a tirar hacia la derecha. Pero de todos modos tenemos que verificar cerca del extremo izquierdo de la cancha qué es lo que pasa, porque obviamente va a tener mucha influencia, tanto de los morros, la isla y la bahía de Niterói, que es la que está acá enfrente. Y lo mismo para el sector derecho, porque estamos tan cerca de la costa que, a su vez, como pasa acá, por ejemplo, el viento está entrando más de la derecha. Tenemos que verificar dónde está la boya y qué viento está entrando en ese sector. Previo al día que de competencia, ya sabemos cómo va a venir el viento, de dónde va a soplar, las corrientes que vamos a tener. Así que hacemos todo un trabajo previo de análisis del campo de regata con lo que vamos a salir al agua, y ya tenemos más o menos una estrategia, o ya sabemos lo que va a venir durante todo el día. Tenemos un protocolo de entrenamiento y de previo regata, donde siempre intentamos repetirlo, y entonces como que ya sabemos hacer el primer paso y los siguientes pasos a realizar durante cada día previo a la competencia. Desde arranca bien temprano, desde que nos despertamos, sea poner el agua para el mate, hasta chequear el pronóstico, chequear la corriente que va a haber durante ese día, verificar qué esté pasando en la realidad. Y bueno, y una vez que salimos al campo de regatas, primero siempre verificar que todo funcione con normalidad y hacer las pruebas necesarias para poder realizar la estrategia. Acá es fundamental siempre largar adelante para que no te tapen los demás el viento y nada, y hacer la propia regata que uno realizó y hizo la estrategia previamente al largar. Si uno larga mal, ya queda rezagado, todo el mundo lo pasa, le tapa el viento y se trata de abrir, y generalmente no queda para el mejor lugar posible, digamos. Si planteaste hacer la regata por la izquierda, que viste que había más viento, largaste y te taparon el viento y tuviste que virar y para el otro lado y ya arrancaste mal. Nuestra competencia no son algunos segundos y se termina, sino que tenemos varios días de regata, muchos campeonatos por año. Entonces, enseguida hay revancha y bueno, si algo no salió, hay que aprender de lo que no salió, fijar lo bueno y saber que al otro día o a un rato después tenemos otra competencia. Yo termino los campeonatos muy estresado por el tema de la concentración. Si uno no está concentrado, ve cualquier otra cosa que lo que digamos que los objetivos que uno tiene que ver, el viento, las corrientes, cómo varía. Entonces siempre tiene que estar alerta para incorporar esas cosas que van cambiando durante el día. Tenés que prepararlos para todas esas respuestas, porque si vos te preparás para una sola condición de viento, por ejemplo, y de golpe te tocó una regata que te tocó poco viento y la respuesta era distinta, y si vos no estás preparado, por ahí un punto hace que pierdas o ganes una medalla.
Uno de mis mejores logros fue en el 2008 salir subcampeón mundial, que estuve muy cerca de salir campeón. Fue el año de los Juegos Olímpicos, también donde obtuve el diploma olímpico Beijing 2008. Y la verdad que me salieron todas. Me faltó muy poquito para salir campeón mundial. Pero bueno, la verdad que tuve un rendimiento impresionante. Después, bueno, ganar los Panamericanos en Puerto Vallarta 2011 también tengo un gran recuerdo de eso, que estuve en mi mejor momento. Yo creo uno de mis mejores momentos fue ahí. Había muchos candidatos a ganar la medalla de oro y nada, pude lograrlo faltando dos regatas, y eso fue un pico de rendimiento extraordinario. Que bueno, después esos picos de rendimiento y uno lo puede tener, pero también le tiene que salir las cosas. Pero bueno, campeonatos malos siempre hay. Uno maneja esas cosas redoblando la apuesta, porque el siguiente campeonato te pone malas pilas, entrenas el doble con mucha más ganas, nada, queriendo superarse. Gimnasio por la mañana, navegar por la tarde y bueno, y el tercer turno, si no se navega fuerte con viento, se hace un tercer turno de tanto de correr o de bicicleta, 2 horas y media, 3 horas. La superación está en el día a día y con objetivos claros y alcanzables, digamos. Si uno plantea superarse día a día, los buenos resultados van a venir sí o sí. A medida que te vas conociendo, es conocerte más hasta donde podés. Yo me acuerdo que cuando entrenaba muy fuerte ahora para Río, jueves y viernes tenía que dormir la siesta sí o sí porque no llegaba el siguiente turno. Y yo me he dado cuenta ahí que, bueno, cuando no lo hacía es porque me faltaba un poquito entrenar. Eventualmente, la vida útil de un navegante es muy larga. Todos los cuidados que vos podés hacer, preventivos, en cuanto a la formación, ayuda a que su vida deportiva se prolongue más. Ahí está mucho más vinculado, a mi juicio, en la motivación del deportista. Es decir, hasta cuánto tiempo tiene la energía suficiente para sostener eso que hace. ¿Sí? Y ahí, básicamente, es la motivación lo que juega. La motivación entendida como este concepto que tiene como dos cuestiones, ¿no? Una cuestión de intensidad, es decir, cuántas ganas tengo de, y una cuestión de dirección, hacia dónde voy. Esos son los dos componentes centrales de la motivación. Hacia dónde me dirijo y cuánta nafta tengo en el tanque para llegar hacia dónde me quiero dirigir. Entonces, en el deportista extremo amateur, digamos, está más vinculado a eso, a la motivación que él tiene, es decir, hasta dónde sigo. Navegar toda mi vida, si no en Laser, en Snipe, si no en Lightning, si no en F-18. Ahora estoy corriendo, haciendo campaña en Lightning a nivel panamericano, estoy navegando F-18 a nivel local, a nivel de Argentina. En Laser me he subido este año para el Sudamericano Mar del Plata. Nada, siempre arriba de un barco para todos lados. Por momentos lo perdés, que no sabés dónde está en el mundo corriendo, pero cuando viene acá, ya se viene acá y a tomar unos mates y a estar y habla con los chicos y bueno, todo el club lo conoce, ¿no? Obviamente. Por ahí hacemos charlas, por ahí lo invito a comer unas hamburguesas y las hace él y la mujer.
él hace las hamburguesas para todos los chicos. Yo cuando no navego me falta algo, es impresionante. Mi humor cambia y necesito navegar, necesito entrenar 3 o 4 veces a la semana seguro y tener competencias internacionales de roce también. Así que de alguna forma vamos a estar vinculados con la náutica siempre.